Panorama Nacional. Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información del panorama nacional a esta hora del día. Comenzamos. Termino contándoles esa historia de perseverancia, de dedicación, de esfuerzo que da frutos en el país. Lais Bali. El que persevera alcanza. Es lo que todos los días se repite Manuel Gutiérrez, un emprendedor colombiano que empezó vendiendo blusas y hoy día ya tiene una fábrica donde las produce y un punto de venta en el Gran San, el centro de moda mayorista más grande de Colombia. Pues yo empecé con un plante muy pequeño, o sea, yo empecé con un plante de 1,000,000 de pesos que me prestó una amiga de la universidad, pues se me fue la mitad en maquinaria y pues tenía un capital de trabajo como de 500,000 pesos, ¿sí? Es una experiencia, para mí es muy gratificante contarla porque pues empezar con ese capital es muy difícil. Entonces yo empecé a sacar mis modelos, ¿sí? Yo tenía mi bodega en mi cuarto, en mi habitación. Si usted quiere ser su propio jefe y ser dueño de su tiempo, podría inspirarse en la historia de este confeccionista colombiano. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Estas son las últimas noticias en emisora Ecos de Orocué, 107.7 FM en Orocué.